Tú sabes que uno ve la historia tuya, David, y, y por eso he querido que empecemos por todos esos detalles, porque ahora David, de la, David Ortiz es Salón de la Fama, y qué bueno, y muy bonito, sin embargo hay que ver el proceso que has pasado para llegar hasta allí. Pero como dice mi mamá, hasta las flores tienen espinas, David. Sí. Hace poco tiempo, todos los dominicanos nos conmocionamos al ver que tú fuiste atacado. Las razones no, no, no son para discutir en este momento, pero fuiste atacado en un bar donde incluso todos hemos sido en algún momento, en un mm -hmm. sitio donde era chévere. ¿Qué te afectó más a ti? ¿La herida o las especulaciones que se crearon alrededor de lo que sucedió? Bueno, básicamente, cuando a ti te pasa un evento de esa magnitud, eh, no te voy a decir siendo yo, siendo un ser humano cualquiera. Eh, que te sorprende la vida ¿sí? es eh, algo que de verdad te es muy chocante ¿me entiendes? es muy chocante pero nosotros tenemos una alma letal que está a favor y en contra de nosotros hoy en día que son las redes Sí. las redes son una alma muy letal ¿tú crees que se hizo algún trabajo con mucho tiempo David para atacarte? porque yo antes de conocerte escuchaba gente no porque David siempre vive en el tigraje David siempre David vive en Cristo Rey, vive en Villa Juana, vive en esos sitios, porque David viene de ahí, él está explicando. Ahora, mucha gente decía, ¿por qué David vive metido en esos sitios y te atacaban? Entonces, para ver cómo tú me ayudas en ese detalle. Sí. Mira, fíjate, eh, nosotros. Eh, la sociedad en la cual vivimos en el país de nosotros es una sociedad que en algún punto de la vida tiene que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque. Tú no puedes vivir en una sociedad que te ataque por tu estilo de vida, no por lo que tú haces, sino por tu estilo de vida. Es lo primero. Lo segundo, yo soy un tipo que yo me he pasado mi vida entera básicamente desde que empecé a madurar como hombre viviendo en Estados Unidos. Con una persona como yo viene a su país. Yo no estoy pendiente de que si yo voy por un barrio o que si yo, porque tú te pasas 10 meses por allá trabajando fuertemente, arduamente. Esos 10 meses tú te desconectas totalmente de la cosa que pasa en el día a día aquí. Y mira que yo vivo muy pendiente de lo que pasa en mi país porque yo soy un patriota eh, eh, a carta cabal en lo que se, se llama lo de mi país. Porque cuando yo vengo a mi país, yo soy una persona que la gente me conoce a mí por mi jocosidad, porque soy una persona que yo no miro a nadie por encima de los hombros, yo no soy una persona que maltrato a nadie, yo no soy una persona que di que mido de distancia, di que porque yo soy quien yo soy y tú eres quien tú eres, yo no ando en esa, mi gente. Yo soy un tipo que yo me considero del pueblo, yo vengo de barrio, yo soy un tipo que yo, como tengo una conversación como un limpiabotas la puedo tener con un presidente, yo no tengo diferencia. ¿Me entiendes? Yo, clase social, eso para mí no existe. Yo soy un tipo que yo navego en todas las aguas. Y yo entendía que en mi país. Yo no tenía que sacar permiso para ir a ningún lugar. Pero, lamentablemente, eh, la clase social de aquí del país, nosotros, te juzga cuando te ve que tú accesas a cualquier área de una vez. ¿Y qué busca él por ahí? Pero, señores, yo entendía que la independencia y la libertad por la cual lucharon un viaje de patriota anteriormente era para eso, para que lo usáramos. ¿Me entiendes? Para que tú puedas accesar a cualquier área sin ninguna clase de inconveniente. Ahora, si, si tú me dices a mí, bueno, la vida es todo un aprendizaje. Ya, a mí me pasa eso, yo veo los comentarios de la gente, yo no vivo aquí, yo soy un dominicano que vive allá, pero vengo a visitar a mi país. Entonces yo entendí el mensaje. No, David, ya los tiempos no son como antes, que tú podías hacerlo. Ahora tú tienes que sacar permiso, porque ahora te juzgan. Ahora hay limitaciones. Yo vi a la gente hablando un tro de disparate de cuando tú cruzas el puente para allá. Pero para yo montarme un avión, yo tengo que cruzar el puente obligado. No sé si tú me entiendes. Para mí, yo conozco muchísima gente de muchos valores que viven de aquel lado del puente. Pero lo que yo vi en las redes, yo pasé de ser una víctima a victimario. No sé si tú me entiendes. Claro que sí. Cuando me pasó ese, ese incidente, porque parece como que fue que yo hice algo para que me hicieran un, lo que me pasó. O sea, fue algo de mucha confusión, pero fue un aprendizaje porque yo aprendí muchas cosas. Yo no me tralimito ahora a hacer cosas de que por lo que piensa cualquiera, porque a mí no me importa lo que piensa nadie, pero me cohibo porque sé que las cosas están fuera de control aquí. ¿Tú crees que así como cuando tú tomabas un bate, eras el cuarto bate de Boston, los Resorts, y bateabas un jonrón y la gente se volvía loca, ¿tú crees que también en sentido contrario, cuando David sale, por ejemplo, en una motora, que tú saliste en, en la terrena, que mm -hmm. dicho sea de paso, el senador de allá quiere declararte hijo adoptivo, <laughs> miren cómo es la cosa, tú saliste en esa motora, y la gente o algunas personas comenzaron a criticarte. ¿Qué tú pensaste cuando escuchaste las críticas respecto y qué era lo que tú estabas haciendo en ese motor? Mira, yo de verdad el lunes siguiente fue que yo... El lunes después de la Semana después Santa. Después de la Semana Santa fue que yo me di cuenta que me estaban dando con todo. <laughs> ¿Me entiendes? Entonces yo me pregunto, yo me pregunto, o me pregunté en ese momento, y qué es lo que la gente hace en Semana Santa aquí, cuando llega la Semana Santa, o mejor dicho, antes de llegar la Semana, la semana Santa, tú estás pensando dónde tú vas a ir a compartir con tu familia, con tus amistades, pasarla bien. Yo soy un tipo que yo trabajo demasiado, men, tú lo sabes. Man. Yo soy un tipo que yo. ¿Cuántos me, aviones tú tomas al año, Mira, yo no te puedo ni decir. Yo no me apoyo de un avión. Yo me la paso trabajando, 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 trabajando. Yo trabajo con más de 20 compañías. Yo tengo la propia compañía mía, yo sigo trabajando para los resorts, yo trabajo para Fox, yo trabajo para... Yo trabajo para gente que yo ni conozco, porque a mí me gusta trabajar. Yo soy una persona que yo tengo una vida cara a mí me gusta mantenerla. Pues yo me mato trabajando, pues yo no soy pelotero, ¿me entiendes? Y tengo mi familia que depende de mí. Pues yo corro a todo, a mí me llaman mañana, mira, arranca para Los Ángeles, que tenemos un trabajito aquí. Vámonos, nos fuimos, porque lo mío es trabajar. Entonces, cuando a mí me llega mi momento de yo vacacionar, yo no tengo limitaciones. Yo le doy a las vacaciones como yo le doy al trabajo. ¿Me entiende? Yo tengo mis gustos, tengo eh, mis juguetes que me gustan y me gusta usarlos.